Reno, 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 pizzas, y pues otra vez los visitamos porque es un lugar que me encanta, la comida es deliciosa, se los recomiendo bastante, así que tienen que venir a probar esta delicia. Y tienen diferentes cortes de carne y de diferente tipo de pizza, y bueno, tienen que venir porque está delicioso. Gracias. ¿Sí o no? Claro, y nos esperamos cuando guste. Yo me meto hasta la cocina, amigos, vean nada más. Hoy tenemos esto por acá. Y dicen que me meta, que me meta, que me meta. Voy a meter. ¿Sí o no? VIP. Por aquí la deja. Y aquí está todo, ¿no? Lo que le ponen. Claro. Todos los ingredientes. ¿Qué tenemos aquí? Jamón. Jamón, piña, pepperoni, champiñones, aceituna. Y jitomate o chile. Jitomate. Y vean, yo ando metida hasta aquí en la cocina, vean nada más. Aquí están haciendo la masa, buena día, vean. Eso es todo. Vean. Arriba. Ah, sí. Va. ¿Más cerca? Ok. Oye, qué olor. Hacer así la pizza es muy diferente, ¿no? El sabor que le da. Oigan, ¿y qué distingue a este restaurante de todos los demás que están aquí? El sabor, amigo, el sabor, la calidad. El sabor, el ambiente. La atención. La actitud. El sabor uruguayo. El sabor, puro sabor uruguayo. Por supuesto. A ver, amigos. ¡Viva Uruguay! Mira ahí, con mucho gusto. Y dice, y mi país también. Y mi país también, Haití. Eso, viva Haití. Viva Haití. Al rato voy a venir. ¿Mande? Eso es para ti. ¡Órale! Vean, amigos, le digo que acá me consienten, me apapachan, vean nada más. La consentida de aquí. ¡Ay, la consentida, Eso, vean. Consentida de Don Asado. Ah, sí. Consentida de Don Asado. ¡Órale! Ya ven, ya soy la consentida de Don Asado. Yo VIP, amigos, sí, cómo no. ¡Qué rico! Bueno, muchas gracias. A ver si al ratito me vengo a dar una vuelta. Cuando quieras. Órale. En casa. Gracias. Muy amables. ¡Ay, pero vean nada más lo que hay acá!
Sí. Qué rico. Sí, ya ya lo vi. ¿Puedo tomar una foto contigo? Claro, amigo, claro. Nos tomamos las fotos. Ya. Yeah. Sí. Adiós. Ahorita los veo, amigos. Gracias. Hasta postres y todo. Les vengo manejando una pizza especial de Don Asado. Así es que a comer. A ver, voy a pedir la orden aquí con mi amigo Carlos. Carlitos nos va a tomar la orden. Claro que sí. Bueno, me gustaría. Pulpón es un corte de carne de Uruguay, ¿no? Así es muy de acá. Es un corte suavecito. La verdad es que es un corte muy, muy jugosito. Es un corte muy, muy vendido aquí en la parrillada uruguaya. Yo se lo recomiendo al 100%. Bueno, yo quisiera un corte, pues sí, quiero un pulpón, serían dos. ¿Dos pulpones? Dos pulpones. Perfecto. Pero ¿sabes qué? Ya lo he probado en tres cuartos. Yo como recomendación, okay. Yo se lo puedo recomendar medio. Medio, vale. ¿Sabe por qué? Porque es un corte que como no es tan grueso, tiende a secarse mucho. Cuando es tres cuartos, casi llega bien cocido. Okay. Entonces yo se lo puedo recomendar más medio que bien cocido. Ok. Medio. Acompaña. Ya sea ensalada mixta o papas fritas. La ensalada mixta es jitomate, lechuga, morrón, queso botanero y vinagreta de limón. ¿Ensalada o papas? Papas. ¿Con papas? Muy bien. ¿Y para usted? Y va a ser uno de arrachera, una arrachera. ¿Y ese cómo lo preparas? La arrachera viene igual con ensalada o papas fritas. Oye, igual se lo recomiendo igual tres cuartos. Igual. No, ok, ya amigo, ¿qué otro corte uruguayo? Trabajo el entrecorte uruguayo. Ok. Es un corte de 800 gramos hasta para dos personas. La verdad es que lo recomiendo 100%. ¿Por qué? Porque viene en una tabla caliente de sal del Himalaya, lo que le aporta otro sabor a la carne. Ok. Lo recomiendo un poquito más que el pulpón. Así. Ok, esto sería, nada más serían dos, el pulpón y este que me dices. ¿Mandé? El pulpón y el... Y el entrecote uruguayo. Y entrecote. Solo trabajamos uruguayo. Esos dos uruguayos. Dos cortes. ¿Así? Ok. Ok, amigo, muchas Muy gracias. De nada. Por la atención. No, de nada. Te lo agradezco. Vean, yo pedí pulpón con una papa al horno y está bañada con una salsa de tocino. Y este corte es un corte uruguayo 100%. Vean, aquí pedimos también. ¿Qué tal? Igual pulpón, ¿no? Con papitas a la francesa. Así es que buen provecho, amigos. Ay, vean, aquí hay salsita de esta. Está como picosita, ¿no? Y el aderezo. Este lugar se lo súper recomiendo porque vean nada más. Es delicioso, la calidad, el sabor es exquisito. Y no van a encontrar otro lugar igual, la verdad. Ya hemos probado otros lados y no le ganan a este. Así es que... Buen provecho. Bye. No. Esta papa al horno está deliciosa. Y tienen esto. Tiene una salsita y una cremita. No manches. Deliciosa. Tiene un toque de queso manchego. No, hombre. ¿Qué tal? Del 1, ¿no? Qué rica. Está muy buena la papa. Y la carne, el corte está muy rico, vean. Tiempo.
caballo. Aunque solo tienen dos cortes, pero de verdad no lo van a encontrar en otro lado. Y el sabor, aparte de ellos, tienen pizzas, tienen de todo. Entraditas. Y estas papas también, ahí están, para chuparse los dedos. La cremita, esta que hicieron del sabor, de fusionar el tocino con el manchego, y la crema ya preparada, le da un toque inigualable. Y acompañarlo con este corte de carne, no hombre, la gloria, amigos. Así es que buen provecho y voy a seguir disfrutando de aquí de este cortecito de carne. Así es que buen provecho. Nos vemos. Adiós. Y yo con mi cámara. Adiós, amigo. Adiós. Adiós, adiós. Muy rico, adiós. Pues buenas noches, amigos. Eso sería todo por el día de hoy. Vean nuestra cama. Cama acá, solo en el piso. Qué bueno, acá el piso es muy tranquilo, muy te ayuda para la espalda, sí, te la endereza, porque todo día es mucho caminando. Entonces, ya esta es amplia, es una king size, no necesita colchón, no necesita edredón, sábanas. Sí. Buenas noches, amigos. Buenas noches, eso ya es todo. Ya nosotros dormiste. Adiós. Buenas noches, hasta mañana, amigos. Adiós. A dormir. No olviden suscribirse, darle like y compartir Aladdin World Mexicana en Pakistán. Adiós. Adiós. Bye. A la mañana siguiente. Hay que tomarnos la foto, ¿eh? Muchas gracias. A ti, oye. Ay, no, ¿te puedes mandar un saludo? Sí, pásamela. ¿Te grabo? Sí, pásamela. Ana, ok. Ana, un saludo. Hola, Ana, ¿cómo estás? Pues aquí saludándote, haciendo tu hija, que nos acabamos de encontrar. Gracias por tu apoyo, por tu cariño, por seguirme en esta historia. Te mando un abrazote con mucho cariño de una mexicana en Pakistán. Ay, muchas gracias. ¿Dónde me está marcando? ¿Ah? A ver, pásamela. Aquí está, te la voy a pasar. Hola, con ella. Bueno, salam aleikum. Ay, hola, ¿cómo estás? Aquí encontrando la tiza. Oye, lo que me estaba diciendo, muchas gracias. Ya te mandé un saludito por ahí en un video. Ay, qué linda. Y muchas gracias por el apoyo. Ya aquí andamos en Ciudad de México. Lo vine a ver. En Puebla, por la escuela. Bueno, ahorita no anda conmigo aquí exactamente Aladín, pero ya me tomé una foto con ella. Y te mando un video. Y muchas gracias por tu apoyo, por tu cariño, por seguirme. Te lo agradezco. Hola, amigos, ¿cómo están? Pues sean bienvenidos una vez más aquí al canal de Mexicana en Pakistán. Y bueno, el día de hoy es el relato aquí, la experiencia paranormal mientras usted duerme.
mientras yo estaba en la Ciudad de México, les pasó algo a mis papás. Entonces, aquí ahorita vamos a ir a ver qué fue lo que sucedió. Entonces, acompáñenme. Vénganse para acá. Vean, estamos aquí. Este es el oratorio. Este es el oratorio. Aquí está. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Clan, 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 clan. Aquí viene Gusigú. Yo tengo miedo. Vamos entrando. Bueno, nos encontramos en el oratorio donde pues está, donde hacemos las oraciones ahorita a mi hermano, donde están pues las cruces, los santos, la Virgen, la patrona de México. Y bueno, les comparto, ya después les voy a dar un tour para que vean cómo quedó el oratorio, pero ahorita les quiero contar algo que sucedió. Aquí tenemos de mi hermano cuando era bebé, pero fíjense, están súper atoradas con, o sea, los clavos. Tiene 3 clavos, pero está bien fijada porque hasta los albañiles lo pusieron. Y bueno, aquí mi mamá. ¿Qué pasó, mamá? Pues el día de... ¿Qué fue? El viernes a las 3:20 de la madrugada. Me despertó un ruido muy fuerte. Soy yo, pero tremendamente, porque todo estaba en silencio. Me desperté y dije, ¿quién sabe qué se caería? Y vine en la mañana, hice mi oración y todo, pero nunca me di cuenta que aquí donde está la luz parpadeando, aquí estaba el cuadro de tu hermano. Tenía su cristal y su Y aquí está, vean. El... Y ¿cómo se llama? Marco. El marco, como no, la otra, como el otro que les acabo de enseñar. Tenía el cristal y tiene, tiene también 3 clavos. Aquí pueden ver. Este, aquí, donde entra en medio del cuadro, y estos dos para, se le fijaron estos dos para que cargara el peso, porque sí está pesado. Sí. Y bueno, sino que dije, ay, no, o sea, vine, pero no me di cuenta que ya no estaba el cuadro. Y a las de mucho rato dije, no, me vengo, y luego me vengo a sentar, y vengo y todo destruido. Tenía esta maceta, esta planta. Es un... ¿Cómo se llaman? Se cayeron las dos veladoras. Las dos veladoras. Que nada tenían que ver. Estaban hasta acá, así tiradas. Tiraron las veladoras. Estas. Sí. ¿Y estas dónde estaban, papá? Estaban acá. Acá. Y estas aparecieron acá. Acá tiradas, sí. Todas. El Cristo. Todas las veladoras. Este Cristo... Mira, se partió. Este Cristo se lo traje a mi mamá, que es el Cristo roto de Aguascalientes, y estaba aquí, y también se rompió. Y entonces, al oír el ruido tan fuerte, tan seco, y estamos lejos, estamos de extremo a extremo. ¿Esta fue la planta? Esta fue la planta. Que cayó. Cayó. Entonces, yo dije, Dios mío, ¿qué será? Empezaron las perras a aullar, y a estar ladra y ladra y ladra. Salí para que se callaran y dije, bueno, pues mañana veré qué fue. Y ya cuando me vine a dar cuenta, yo dije, Dios mío, pero cómo, si estaban bien, estaba bien fijo el cuadro. Y bueno, yo sí sentí muy feo, porque digo, no sé si algo necesita mi hijo, o si algo necesita decir. O si, no sé, no me lo explico. Porque vean, están bien empotrados los clavos. Son de concreto. Son de concreto y los pusieron los albañiles. Entonces no nos explicamos cómo fue. Lo del Cristo fue porque estaba aquí el Cristo. Sí. Entonces me imagino que a la hora de que cayera el cuadro se llevó al Cristo. Pero fíjate que aquí está el agua bendita. Y no se cayó. No se cayó. ¡Ora! Acá está.
Esta es agua bendita, la tengo tapada. Y aunque cayó el cuadro. Y mira, ¿no? ¿Dónde está? O sea, mira dónde está. Acá está el cuadro, el clavo. Y, no. Y cayó y el agua intacta. Ahí está. Y así es, así como está, así estaba. Así, así está. Hasta ahorita lo toqué y lo moví. Pero yo no había tocado nada porque me dijiste que no tocara nada. Sí, los vidrios ya los había yo tirado a la basura. Y vean, y así quedó. Y ya encontraron la pierna, el brazo. Lo vamos a volver a restaurar. A restaurar, y aquí está la foto. Así está la foto, que son fotos recientes de mi hermano. Y así como esta estaba con el vidrio. Ay, mira, todavía tiene. Y esto, el marco de madera es bien pesado. Es muy pesado, es rústico. Sí, es rústico y está bien pesado. Y ahora, estaban aquí las veladoras y cayeron por acá. Que no tenían nada. Y no es la primera vez que pasa esto, hija. La Virgen de Guadalupe, la que está allá. Esa nos las botaron hasta acá, hasta cerca de la ventana. Esta virgen, la aventaron. Se ve que la aventaron porque, ¿cómo? O sea, ¿por qué vino a dar hasta aquí? Pero no sé. Y vino a dar hasta acá. Está rota. De allá la pegamos, hasta acá. Entonces, voy a volver a poner mañana, le voy a volver a poner el vidrio. Y el marco, mañana, le voy a decir al muchacho que le ponga un cristal, pues el más delgado que se pueda para que no haya tanto peso. Sí, porque pesa. El marco. Es que cómo se pueden explicar que se haya zafado de los tres, ¿sí o no? De los tres clavos. De los tres clavos, y o sea, son de concreto y los atoraron los albañiles. Yo le digo, bueno, yo quiero tener una explicación y digo, solo que no haya estado bien puesto, que se haya caído. Pero ya lleva más de un mes. Ah, pues un mes. Sí, más de un mes. Sí. ¿Eh? Y no sabía, o sea, si estuviera mal puesto, se hubiera caído luego. Esa es una experiencia que aquí tuvieron mis papás, extra normal, paranormal, porque pues cómo te puedes explicar que se caiga ese cuadro, si estaba atorado, si hayan volado las veladoras, hasta... Y aquí ya todo el recinto ya está... Bendito. Y ya está bendito aquí, el oratorio, y fue de momento que cayó, y pues la verdad no hay ninguna explicación de esto. Y bueno, pues lo quería compartir con ustedes porque ya me habían mencionado que platicara yo de lo que a lo mejor de lo paranormal aquí, si sucedía algo en mi casa. Y bueno, pues le dije a mi mamá que no moviera el cuadro para que yo llegando pudiera yo pues relatarles esta historia. Y bueno, pues eso es lo que les quería contar que nos pasó. Y bueno, si les gusta este contenido, no dejen de darle like, comentar y compartir. Y bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Y pues déjenme en sus comentarios qué opinan de esto, si ustedes han tenido alguna experiencia parecida. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos pronto. Un abrazo con mucho cariño. Adiós. من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من